Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. Hoy tenemos grandes noticias locales. Para comenzar a hablar de ellas, hablemos del tema del fisicoculturismo que en el municipio de Sonsón tiene un hecho histórico. El deportista Mateo Lopera logró conseguir un título especial en esta competencia del Oriente Antioqueño. El deportista sonsoneño Mateo Lopera logró posicionarse en lo más alto del podio al obtener la medalla de oro en el Campeonato de Físico, Culturismo y Fitness, Mister Turismo, en el municipio del Santuario. Me queda decir gracias a toda la gente que me apoyó, a mi familia, a mi esposa, a mis amigos, a usted que siempre ha estado colaborándome desde un principio. Y no, muy contento, pues la verdad era algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo. La verdad, prácticamente fueron 10 años de preparación para poder quedar campeón absoluto. Era algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo porque las anteriores competencias siempre quedaba campeón de categoría, pero no campeón absoluto. Entonces, muy contento por el resultado. Hubo muy buenos deportistas. Obviamente nadie se prepara para perder, para quedar de segundo puesto. Y bueno, afortunadamente, esta fue mi oportunidad, creo que muy merecida porque trabajé duro para ello, y agradecerle también a mi preparador, Medallo, atleta de J Pro Suplementos, y no, muy agradecido con el apoyo de todos. Luego de esta competencia, Mateo Lopera continuará entrenando para próximas competencias de carácter departamental. Sí, ya pues, ya queda prepararnos para departamentales que se vienen ahorita el 29 de agosto, creo. Para mí va a ser todo un honor representar al municipio de Sonsón. Creo que va a ser en San Jerónimo. Entonces, a prepararnos con toda y si Dios quiere quedar seleccionado Antioquia. Pues la verdad, la dieta es muy estricta. Tengo que ser muy estricto con la dieta. Con el entrenamiento, más o menos son 4, 5, casi 6 horas de entrenamiento diario. Y no, ser muy estricto con todo, con el descanso, con la comida, con el entreno. Y no, a darla toda si Dios quiere. Este fisicoculturista sonsoneño aspira a seguir cosechando triunfos para el municipio en esta especialidad, desde el apoyo del gimnasio FitMás, el municipio y toda la población.